Bueno, el pokebardo va a salir más tarde porque vende, ¿no? Seguramente este video que estoy haciendo ahora, que muy pocos se enteraron y a nadie le va a interesar. Pero voy a hacer referencia a no solo que salió Jojo, que Matías ya lo agarró. Te felicito, Matías, me recagaste, ¿no? Pues yo siempre te espero y esta vuelta no me esperaste. Te fuiste ayer a propósito a La Plata mientras yo me quedé acá en Pilar pelotudeando. Bueno, pero lo tiene. Y gracias a que salió Jojo ayer y que a raíz del pokebardo, ahora soy amigo de casi todos, menos de ellos. Me han empezado a mandar imágenes que ahí ven de todos los jojos que salieron y toda la gente que lo agarró. Fly, no fly. Comunidad de jugadores argentinos que juegan al Pokémon GO. Pero básicamente, como ustedes saben, yo soy obsesivo en casi todo lo que hago. Soy obsesivo con el tema de nidos, con el tema del mapa, con el tema de loguearse 50 cuentas en un celular para agarrar un 100%. Y soy obsesivo también en tratar de entender la mentalidad de una empresa como Niantic. Entonces, leo toda la información. Y me enteré antes de ayer una información que me sorprendió y que me hizo reflexionar y probablemente haga alguna cosa referente a esto. Y es que les dieron a estas mis gallinas. Le ganaron un premio en Londres, nuevamente, el premio BAFTA. El premio BAFTA es el British Academy of Film, TV and Arts. Vendría a ser como algo parecido al BAFICI o a los Oscar, ¿no? Es una organización sin fin de lucro muy seria, muy, muy formal, que premia y que da premios que a la gente realmente le agrada mucho. Y uno de esos premios es para el mejor juego del año, ¿no? Y este año se lo ganó Pokémon GO. El BAFTA está, entre otras empresas que colaboran y la soportan, está SIFO, que es el museo de una persona con la cual yo me llevo muy bien, que es Ela Fontanal Cisneros, una cubana que estaba casada con un venezolano, que tiene su museo privado. Es una de las, yo diría, 10 coleccionistas más importantes de arte del mundo. Ela es una mujer extraordinaria. Ahora en Miami, gente allegada mía al ministerio tuvo una reunión de 3 horas con ella. Y es muy solidaria. El Tate de Londres, que vendría a ser el equivalente al Museo Nacional de Bellas Artes, un poquito más importante, también colabora y soporta el premio y la organización BAFTA, que es el British Academy of Films, TV and Arts. En ambos, tanto en el SIFO como en el Tate, hay obra de mi padre y también mía personal. No regalada, sino la han comprado. Y mucha. Durante un año en el Tate estuvo expuesto. Todo este tema del juego de Pokémon GO, y voy a tratar de no hacerlo muy, muy, muy largo, es de que ellos utilizan una base de datos que creo que es importante y buena para analizar,
¿no? Que tiene que ver también con todo lo que tenga que ver con el arte, porque las pokeparadas están puestas estratégicamente en lugares estratégicos de cada ciudad. Y si uno presta atención y quiere conocer un poco la historia y interiorizarse en distintas cosas, puede aprender mucho de las esculturas, de los grafitis, de los lugares históricos. Yo mismo, con 60 años y estando en arte, he descubierto lugares que lo he descubierto gracias a boludear con Pokémon Go. Creo que es un premio merecido. Y en Estados Unidos, la gente es muy solidaria y le da mucha importancia a todo lo que tenga que ver con la comunidad. Si una persona hace mucha plata, por ejemplo, en una comunidad determinada y se muda a otra ciudad, suele colaborar con la comunidad en la cual ha nacido, en la escuela, en la universidad donde estudió. Son solidarios. Y Niantic creo que tiene como política justamente la solidaridad, no el pokebardo gratuito de la comunidad Chisitos XS y a ver quién es el que más laureles se lleva en una situación. Así que bueno, en cuanto al JoJo, que ya salió, que yo lo venía anunciando, el 100% sería de 2.222, pero igual como ocurre con los otros legendarios, hay muchas variantes de ataques, defensas, salud, etcétera, y no siempre el que se acerca a 2.222 es mayor que uno que no lo es. Bueno, el mejor para atacarlo es el Tyranitar y el Golem, y algunos de los que me dijeron es bastante difícil de agarrar porque está muy cerca en la pantalla. Así que bueno, realmente felicito a Niantic por este premio al mejor juego para niños que le ha dado el British Academy of Films, TV and Arts BAFTA anteayer en Londres. Bueno, por ahí salgo. Vamos a ver si el grupo Halcón Go se suma conmigo para agarrar hoy o no el JoJo, y si no, lo agarraré en otro momento. Me olvidé avisar, y mientras voy para adentro de mi casa, este tema del premio que ganó Pokémon Go, lamentablemente no lo veo difundido en ninguna fanpage, en ninguna página, en ningún grupo de WhatsApp, en ningún youtuber. Nadie mencionó, y no es el primero que gana. Son muchas los premios que han recibido durante este año y medio y que tienen que ver con el juego, obvio, pero tienen que ver con la solidaridad que tiene Niantic en todo esto que ha desarrollado y en cómo van manejando sus vínculos comunitarios y el impacto social que tiene el juego dentro de cada comunidad. Creo que en este caso hubo también cortocircuitos en las comunidades, ¿no? Pero bueno, en otros casos se ve que han apuntado bien y han hecho un excelente trabajo de relaciones públicas.